presente lo que nos hace es invitaros a pedir solicitud en primer lugar. Nosotros pedimos a todos gracia, por eso pedimos en primer lugar, pero también a vosotros, de Dios, que realmente sigamos manteniendo esta hermosísima traición que hemos recibido. Yo estoy convencido de que mientras en el centro de esta fiesta nuestra esté el Cristo de San Pablo, estoy convencido de que van a estar aquí, van a permanecer y van a crecer, como estamos viendo. Yo creo que es un tiempo hermoso que estamos viviendo también. Y si es verdad lo que digo, que mientras esté en el centro el Cristo de San Pablo, esto va a ir a mejor y a más cada vez, pues es una invitación a todos a que lo pongamos en el centro. En el centro de las fiestas, en el centro de nuestro barrio, en el centro de nuestras familias. Muchas familias, como decía antes también don Antonio, no viven ya en el barrio. Pero yo también les invito a que en su corazón, en el corazón de su familia, también esté esta imagen bellísima de este Cristo. Cristo reinando, es un Cristo sacerdotal, es un Cristo que es realmente presente a la Iglesia, es un Cristo bellísimo y que es para nosotros, espero que sea para todos, un verdadero consuelo, un gozo, una alegría. Por eso estoy contentísimo de poder estar aquí, de poder participar, pues con la Cámara Mayor, con todos, con nuestro presidente, con doña Carmen, Antonio, con todos vosotros, en estas bellísimas fiestas, y de verdad que confío en que el Señor cada año las vaya potenciando por su misericordia y por este celo que veo que ponéis y que ha ido en aumento, y que gracias a Dios también cada año el Señor nos va proveyendo pues los clavarias mayores, los ponentes para estos pregones, y que cada año vemos como el Señor nos deleita y nos acompaña y podemos gozar y podemos disfrutar. Os invito de verdad a disfrutar mañana en la Eucaristía, o para que el Señor nos visite a todos, para que mañana también disfrutemos de la procesión y que todos nuestros vecinos puedan realmente abrir las puertas de su casa para poder contemplar a Cristo de San Pablo, mejor aún, para poder dejar que entre dentro de sus casas. Muchas gracias y que el Señor los bendiga en estas fiestas.